Bueno, pero yo le pregunté a usted también.
mí. Sí, a usted. Bueno, no, lo que pasa es que no. Yo no ando sin pantalones, ¿sabe? No. Yo ando con short deportivo. Eso, eso. Yo troto en la mañana. Jogging, hago jogging. Eso es. Yo troto y como no tengo sudadera, uso el impermeable, es mi vestimenta deportiva. Usted se engaña, yo troto todas las mañanas por esta zona de la ciudad y como el banquito me queda a mitad del camino, me siento y descanso. Trote en dos tiempos se llama, usted debe haber oído sobre eso, es muy bueno para el corazón. Uy, qué extraño. ¿Qué tiene de extraño el jogging? No, que no se le ve acalorado ni se le escucha Ah, bueno. Ah, lo que sucede es que debe haber corrido ya y ya debe haber descansado lo suficiente, ¿eso es? Sí, claro que sí, ya corrí, ya descansé, ¿eso es? Entonces, se va. Mire, ¿usted por qué no se va a donde su dulce y famosa triatriera a ver si ya le tiene cosido el pantalón? Y se pone grosero, señor. Me imagino que le cose pantalones todos los días del año escolar, como creo, ¿no? Bueno, puede ser. Sí. Y usted, si tanto corre por aquí, qué extraño no haberlo visto antes. No, mire, lo raro es verlo usted por primera vez y justo el primer día de clase y frente al colegio de niñas. Eso sí que es raro. ¿A usted le parece convincente mi historia? ¿Y a usted la mía? No. A decir verdad. Es verdad. ¿Qué hace realmente usted aquí? ¿Y usted? ¿Acaso vende chocolatines, chicles, helado, chucherías? No. Ah, pues yo tampoco. Tengo la impresión de que esto es un desagradable malentendido. Oh, claro, claro que sí. Uno de los dos debéis. Adelante, pues, siga corriendo, señor atleta. Ah, sí, ¿de por qué no se va a donde su dulce y famosa tía Frieda? A ver si esta vez le cose el pantalón con alambre y el alambre. ¡Ay, se pone grosero, eh! Ay, usted que me está sacando de quicio, ¿ah? Mire, no tiene caso que sigamos disimulando. Yo creo que nos entendemos. No, no. Yo creo que no nos entendemos. No podemos hacer los dos lo mismo en el mismo lugar. Es contraproducente, grotesco, es indecente, incluso. Además, pierde todo su sentido. Pero absolutamente de acuerdo. Por lo mismo de irse. Usted, claro está. Si usted es el recién llegado, el advenedizo. Mire, si aquí hay un legítimo propietario de esta práctica y de este lugar es el aquí presente. ¡Ah! ¡Miren al abusivo que nos vinimos a encontrar, eh! ¿Abusivo? No, conozco la ley. Se trata del legítimo derecho a propiedad que otorga el uso. ¡Y el abuso! ¡Pero señor, por Mire, favor! Según usted, se trataría de un simple problema de propiedad, ya veo, ¿eh? No, es solo por eso que estoy discutiendo. Me imagino que usted comprenderá lo que es haber estado todos estos meses aguantándose, ¿no? Además, que este no es un simple asunto de impotencia, de individualidad, como usted dice, ¿no? Todos estos meses reteniendo las ganas, reteniendo el deseo, aguantándose. ¿Sí? Sí, podrá ser. ¿Cómo? ¿Lo hace solo en los colegios? Pero claro. Claro que sí. Así que todo un respetuoso el hombre, todo un burgués abusador y pudibundo, ¿ah? Mire, se trata de principios, señor. Principios, ninguno de los que bebe o por lo menos que usted carece absolutamente. Para que usted lo sepa, en esta ciudad lo vamos solamente frente a este pueblo. Claro, 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 en una zona residencial. Al señor le gustan las muchachitas bien. No, se trata de un prejuicio, como usted quiere ponerlo, no, así no es. Es un refinamiento, es una fidelidad, una predilección, eso es. ¡Un refinamiento! ¿Y por qué no? Bueno, ¿acaso esto no es una práctica tan noble como el amor más? ¡Uy, el amor! ¡El amor! La típica banalidad del petit bouquet. ¿Petit bouquet avec vous dit? C'est cet homme, parlez vous français, monsieur. Y Cifrino encima, Cifrino. Lo sabía, que usted es un viejo snob, burgués decadente y Cifrino. Pero señor, por favor. La gente como usted debería ser arrojada de la faz de la tierra. Si no le molesta, claro está. Mire, una más y le rompo la cara, me está sacando de quicio. Se pone grosero de nuevo, ¿eh? Sí, no lo aguanto. Mire, no discutamos más, por favor. En el fondo hay una sola cosa que quiero que me lo ruego por lo que más quiera. Sí, por Dios, por su familia, por lo que más quiera, por lo que más le importa. Una sola cosa, sí. Se lo suplico si quiere, se lo pido de rodillas. ¿Por qué no se va así? Vaya así. Sí. No, ¿y por qué yo? Bueno, usted parece darle lo mismo, ¿no? Te parece no tener prejuicios. Entonces podrá ir a cualquier colegio de esos públicos y hacerlo enfrente de esas negritas. No, aquí son más bonitas. Porque este colegio es mío, dominante.
autoritario, posesivo y dictatorial. Usted es una lacra de la sociedad, ¿eh? Por favor, por favor. Mire, parásito. ¿Se va a ir o no? Parásito. A mí me llama parásito. Bueno, ¿se va a ir o no? No, acaso lo que usted viene a hacer es tan bonito, ¿verdad? Sí, pero ¿se va a ir o no? Mire, señor, pero es que no me puedo ir. Lo que usted me está pidiendo es lo máximo. Sí, usted no sabe lo que esto es para mí. Uy, algo muy importante parece, ¿eh? La única realización de una vida oscura metida entre archivos de confesiones ajenas, escuchando quejas de gente afligida todo el tiempo. ¿Cómo? ¿Es usted funcionario público? Más bien funcionario privado. No lo entiendo. Por eso no importa que no lo entienda. Lo único que quiero que comprenda es que hacer esto y hacerlo aquí es mi vida, señor. ¡Ay, mi vida! ¡Vamos, señor! ¡Libérese de prejuicios! Mire, vaya a otro colegio público cualquiera. ¡Le hará bien, señor! ¡Le hará bien! ¡Vaya, vaya! ¿Qué cree acaso que yo no lo he intentado? Pero mire, es inútil, no funciona. Me abro el impermeable y no me sale el disparo. Oiga, eso es terrible. Claro, pero claro que es terrible. Sobre todo cuando el resto de mi vida la puedo resumir en una cabeza de alfiler. Hacer esto es lo que me mantiene y lo que me vigoriza, lo que me inflama. Estar sentado en este banco pasado el mediodía y sentir que suenan las campanas del colegio. ¡Tarán! ¡Tarán! Música celestial, ¿no? Sí, y de que empieza la salida de esas inocentes y candorosas muchachas. Uy, ¿se las imagina? Ay, con su faldita, su trencita, su suetercito. Ay, y entonces yo lentamente me voy poniendo de pie. Y muy lentamente me voy abriendo el impermeable. ¡Botón uno! ¡Afuera! ¡Botón dos! ¡Fuera! ¡Botón tres! ¡Fuera! Y ellas vienen incautas, conversando, cantando, distraídas. Y no saben lo que les espera, porque en cuanto crucen la reja, voy a destruirlas con toda mi furia. Hacerles pedazos su virginidad, toda su vergüenza será el diablo. Su pureza inmaculada quedará de manchada de por vida. Y su grito... ¡Ay! Su grito me excita y no aguanto, no aguanto. Y entonces... Disculpe, mi salud, que después de tantos meses sin hacerlo me descontrolo, me descuido, me pasa incluso frente al espejo. Me descontrolo, me descuido. Mire, la verdad es que da más ganas de llorar, ¿eh?, que de gritar al verlo. Bueno, es que... Bueno, puede ser, sí. Es que con ese calibre... No diga eso, no diga eso. Tiene micrófonos ocultos, de largo alcance. Incluso es posible que ahora nos estemos llamando ahora mismo. Sí. ¿O acaso usted es uno de ellos? ¿De quiénes? ¿De ellos? Ah, pero claro, claro que es de ellos. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo puede ser tan ingenuo? El gusto que tiene usted de mortificar a la buena gente, ¿ah? No pueden ver siquiera a un ciudadano que satisface sus pasiones dignamente y sin molestar a nadie porque, ¡plah! ¡Nada poder! Mire, eso es algo discutible, ¿eh? Mire, no tiene nada discutible. Lo que van a vivir esas niñas le va a servir de una gran experiencia. Se lo podrán contar a su psiquiatra, por ejemplo, o a su marido en la noche de bodas cuando falle, o incluso podrían utilizarlo de fantasía sexual. Usted sabe, algunas esas alumnas me buscan. ¿Lo buscan? Sí. ¿Con eso? ¿Pero que no? No, entre gustos no hay nada escrito, ¿no? ¿Pero y qué sabe usted? ¿Qué sabe usted si es tan solo una espía? ¡Mire, no siga con eso! ¡Por su bien! ¡Saca amenazándome! ¡Qué tanta amenaza si ya lo descubrí! ¡No siga con eso, por favor! ¡Sí, ya lo descubrí! ¡Vamos! ¿Qué espera para llamar a sus gorilas? El camión, la camioneta, el buque manicero, ¿qué están usando ahora? ¡Ah! ¡Ya lo descubrí!
descubrí. No siga con eso, se lo ruego, ¿eh? Sí, ya lo descubrí, ya lo descubrí. ¡Amo! ¡Volveme con un palo! ¡Espóseme! ¡Dinamíteme, despuélleme, tortúreme! ¿Qué están usando ahora, ah? Usted se cree muy, muy astuto, pero lo descubrí así, mire. ¡Pum, inmediatamente! ¡Ah, vamos, vamos! Todo en una treta y un disfraz. ¡Vamos! Satisfaga su perversión, quizá mucho más sádica y moral que la mía. ¡Vamos! ¡Sígase que usted es uno de ellos! ¡Coño! ¡Yo no soy uno de ellos! Sí, es que yo creo. ¿Pero quién se cree este que es, ah? ¿Piensa que yo voy a andar vestido así para atrapar a un pobre diablo como usted? Bueno, es que yo pienso que yo sí podría pensar que usted es uno de ellos. Yo no. Usted se equivoca. No. ¿No lo es? ¿Verdad? Claro que no, claro que no. Esto siempre lo he hecho solo. ¿Ah, solo? Absolutamente solo. ¿Solo? Un auténtico individualista, ya veo, ¿eh? Bueno, que yo sepa, esto siempre se ha hecho solo en todas partes del mundo. No, señor. Eso depende exclusivamente del sentido que uno quiera darle. Mire, yo diría que no. No depende de nada. Yo diría que está en su misma esencia, si me permite. Además, que no es solo individualismo, como usted quiere decirlo. No, mire. Yo tengo muy bien planeado cómo ir después de cometido el acto. ¿Y usted? Apuesto que es un aficionado que no ha planificado nada. Usted puede ser mi perdición. A ver. ¿Cómo tiene planeado huir después de cometido el acto? Me pienso quemar a lo bonzo. ¿A lo bonzo? Sí, a lo bonzo. No joda, lo que me faltaba, un fanático. Mire, le voy a prender fuego a toda la plaza, ¿sabe? Y al colegio. Me traeré una bomba con la que voy a estallar en el mismo momento de que abra mi impermeable. ¡Bum! Y todo el que esté a mi lado morirá. Será repartido como gotas de sangre y seben por todo el pavimento. Así es mejor que se vaya, ¿eh? Es mejor que se vaya. Se lo advierto. Por su bien. Es mejor que se vaya, ¿eh? ¡Bum! 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 ¡Y basta! ¡Basta! ¡Usted es un terrorista! ¡Uy! ¿Usted no? Imbécil. Se cree todo lo que le dicen. ¿Cómo? ¿No es la verdad? Claro que no. ¿Cómo se le ocurre? Mire, puedo odiar muchísimo a esta sociedad corrupta y repulsiva, ¿eh? Pero no se merece mi pellejo. Todo eso de la bomba. ¿Usted me estaba tomando el pelo, señor? ¡Bum! ¡Ay! ¡Imbécil! ¡Pura bulla! ¡Eso es usted! ¡Pura bulla! ¿Y usted? ¿Usted es pura boca? ¿Se asusta como un petardito y así pretende asustar a las niñas? ¡Ay, mire, señor! Si usted lo que está es absolutamente cagado. No. Es así. Si reacciona de ese modo es por el nerviosismo, ¿me entiende? ¿El qué? El nerviosismo, la neurosis que se expresa. ¿Cómo? La neurosis. No, usted parece una vieja solterona, ¿eh? Es la angustia de la muerte la que me sobrecoge y me arroja al pavimento. Sí, sí. La angustia, la neurastenia, el surmenage. No, usted no tiene remedio. Mire, para que usted lo sepa, neurosis tenemos todos, ¿no? ¿Todos? Claro que sí. Es consecuencia clara y directa del desarrollo social de la sociedad en que vivimos. Ay, coño, no me haga reír. Mire, lo que determina la neurosis en el individuo es la historia sexual de cada uno. No, señor, no, para nada. Se trata del desarrollo social. La historia sexual, ¿eh? No, el desarrollo social. Sexual. Social. Sexual. Social. Sexual. Y no discuto más. Mire, no podemos trabajar. Trabajar. Actuar, ¿qué se dice? Ah, y si no podemos actuar juntos, quiere decir que se van, ¿no? No. Pues yo tampoco, para que lo sepa. A ver, ¿cómo se las sabe? Usted me da pena, ¿sabe? Pena. Lástima. No es más que un viejo mañoso adherido a moldes roídos, descompuesto, podrido, pretencioso y retrógrado. Usted no ha comprendido ni una sola palabra de lo que esto significa para mí, ¿verdad? Claro que sí. ¿Es un vicio? ¿Un vicio? Sí. ¡Un vicio! Me llevó años
años en este mismo banco. Esto es una tradición, eso es lo que es una tradición. Uy, ¿acaso no sabes que las tradiciones son vicios? Mire, yo se lo voy a demostrar. Yo grabé mi nombre en algún sitio la primera vez que estuve aquí. Deben estar por algún lado. Bueno, muévase, pues. No, 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 ¿qué? Cuidadito, cuidadito, burro, así. Ah, mire, ven, ven, aquí están. SF1974. En el año de 1974 hice mi... debut. Es que solamente una persona así como usted puede ser tan... tan... ¡imbécil! Como para andar dejando corazoncitos y flechitas. Ah, ¿por qué mejor no dejó su número de teléfono? ¿Ah? ¿Por qué mejor no dejó su cédula de identidad para que lo agarrara la policía? ¿Ah? Mire, su sentimentalismo me da náuseas. Me da náuseas. Es más, voy a vomitar sobre su impermeable. ¡Fúdrase, vieja solterona! ¡Pronto! ¡Pronto! Actúa, quise decir. Vamos, contéstelo. ¿Qué está mirando? ¿El portero del colegio? ¡El portero del colegio! Sí, yo creo que es mejor que decir. Sí. Sí. ¿Una foto? ¿Tomé una foto? Sí, tomé una foto. Le voy a hacer una foto. Oye, le voy a hacer una foto. Una foto. Aquí está el pajarito. Otro pajarito. Otro pajarito más. Oiga, ¿sabe? Ahora que tengo la oportunidad de verlo de cuerpo entero, me doy cuenta que usted es un hombre bien hecho. Robusto, un sano, si me quiere decir. Y se le despierta una curiosidad. Sí, ya usted vio el mío, ¿no? Así que yo me preguntaba de qué calibre, pero de qué tamaño sería el suyo. ¡Ay, papá! No me digas que además es marico.
mire, yo ya tengo bien definida mi condición sexual, ¿yo? ¿Seguro? Claro que sí. Además, mi interés es netamente el de un colega. ¿Un competidor? Bueno, como quiera tomarlo, pero es un interés netamente profesional, como usted dijo. Así que si no tiene inconveniente, podríamos echarle una miradita, un vistazo, por ejemplo, ¿no? ¿De verdad quiere verlo? Ya le dije, ¿no? Podríamos aprovechar ahora que no hay nadie por ahí para hacer una inspección. Digo, formarse una idea, saber con qué contamos. Si usted no tiene inconveniente, claro, está chulo. Y no le da miedo que yo sea uno de ellos. ¿Usted?
No se asustaría como lo hace. No sé, creo que se confía demasiado, señor. Carlos. Carlos, dígame Carlos. Carlos, sí, Carlos. De pronto su rostro me pareció conocido. Bueno, es que uno ve tanta gente en esta... en este trabajo. Sí, de tantas caras. ¿Sabe? A mí me enseñó el gordo Romero. ¿Cómo? ¿A usted también? Sí, también. O sea que también... también. O sea que usted también es colega mío. No, somos ahora, ¿no? No, y no me diga que también... también. Lo que son las cosas de la vida. Metidos en esto y ahora metidos en esto. Increíble, increíble. En esa mano, colega. Ay, usted sabe acordar de la Olga Prado Dóvila, ¿no? Uy, sí. La Olga Prado Dóvila. Con ese... y metida ahí, tenía un kiosco de pastelitos en el barrio. Tenía unos pastelitos más ricos, chillos, y unos pastelitos más buenos. Mire, nosotros todos los domingos trabajábamos de corrido, ¿sabes? Es que había muchísimo trabajo, ¿eh? Figúrese usted. Y bueno, nos comíamos los pastelitos y escuchábamos los partidos de fútbol. Oye, escuchábamos los partidos. Sí. ¿Usted sabe lo que nos pasó a nosotros una vez? Y estábamos ahí dale, trabajando con la radio todo volumen y los audífonos puestos en la oreja, escuchando el fútbol, ¿no? Cuando de pronto dieron la alarma de ¡gol! Y nosotros creímos que nos había dado la corriente. ¡Ay! A nosotros nos iba a dar la corriente, como si no hubiera electricidad, se cuidara el trabajo, ¿va? ¿Eh? ¿A usted más nunca le ha vuelto a dar la corriente? Más nunca me ha vuelto a dar la corriente. Quiero que sepa que yo también estuve en la Argentina. Se arrepiente uno, ¿no? Sí. Y necesita hacer algo a la vuelta. ¿Otra cosa? Y algo que a uno lo redime. Que lo absuelva. Lo he intentado por rezar. ¿Está loco? Oh. Ay, que tanta gente lo hace. Sí. Pero olvídelo. Dios no existe para nosotros. Sí. Yo creo que tiene razón. Yo creo que si llegara a comulgar se me pudriría la hostia en la boca. Y yo sueño que cuando me estoy confesando, me agarran. Uy, así que se decidió por esto, ¿no? Algo así. ¿Y le gusta? Uy, muchísimo. A mí también, Aunque no sé cómo nos la vamos a arreglar, porque esto siempre lo he hecho solo, ¿sabes? Y me da no sé qué tener que echar a un colete. ¡Claro! Eso ya lo veremos, porque usted aún no me ha dicho para quién trabaja, ¿eh? Usted tampoco me lo ha dicho, Carlos. Otro auto, ¿cómo? Otro auto. Vale, los agarraron. ¿Qué cree? Estoy casi seguro que usted viene preparado. Bueno, siempre. A ver. Bueno, una gente activa que me da buenas tardes, pues. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Aquí está el Gumi, mire, la oferta para los niños en la escuela. Mira, lleva la telefónica, la telefónica, que ahora vienen coleccionables, te la pueden canjear por cualquier tecnología. Aprovecha, ¿ves? Son coleccionables las telefónicas, 25 años. Está bueno, cálmese. No es bueno que sigamos, se puede juntar gente y no nos conviene. Pero... uy, usted se sabe de esto, ¿no? Pero como que también sabe, ¿no? ¿Tiene acaso otro recurso por ahí? ¡Claro! ¡Payasón Melocotón! ¡Oh! 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 ¡
haciendo equilibrio. Mire, ¿puedo hacerle una preguntita? La que usted quiera, melocotón. ¿Qué es lo que usted hace realmente acá? Se la respondo si me dice para quién trabaja. Mire, señora, mire, mire, aquí le traemos un poquito las burbujitas para su niño. Sí, mire. Para que se divierta en la escuela, un poquito de jabón. Sí, le traemos barata de la hermana República. Sí, las bombitas de jabón. Mira, aquí tenemos la mascotica virtual. Venga y vea para que usted se la dé a su niño, para que no se aburra en el colegio. Esta mascota le puede dar de comer, la puede sacar a pasear, hacer pipí y pupú. Mira, hermanos y hermanas, le tenemos aquí las lágrimas de un Cristo derramado en la cruz porque usted para de sufrir. Bendecida por la Virgen María. Y esa loca Magdalena y María y sale del encuentro de Jesús. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. Jesús lloró.